Sergio Sartori, soy artista plástico, soy argentino de Buenos Aires. Me fui de la Argentina en el año 2001 y bueno, me he pasado unos 7 años primero en Francia, en París, y ahora unos 6 años aquí en Barcelona. Volví al dibujo después de un par de años de no haber dibujado nada. Volví un poco al blanco y negro. Pertenece a esta serie que estoy haciendo de estos personajes como un poco articulados, y para buscar la textura hay que ir poco a poco, ¿no? Y subiendo en intensidad para guardar la textura del papel. Y ahora he parado con el dibujo y estoy de nuevo un poco con el color. Sí, a veces yo le llamo la Virgen y el Burro, por llamarlo al duelo de alguna manera, que es este personaje, que es una especie de virgen. La técnica es óleo sobre tela, y bueno, estos, ya digo, pertenecen, son cuadros que he empezado hace como más de 3 años. Bueno, y esto también pertenece a lo nuevo que le llamo los comedores de carne, ¿no? Eso es toda esta serie nueva que intento hacer, que son todos estos personajes. Pero bueno, que... Y hablar de ella, bueno, sí, yo puedo por ahí seguramente decir cosas, pero a veces te preguntan, ah, pero ¿qué quisiste decir? ¿Qué mensaje quieres dar? Bueno, no sé si hay realmente un mensaje. Sí, el mensaje es ese que por ahí a ti te pasó. O te llegó o no te llegó, o te produjo algo o no te produjo algo. Y al espectador le ocurre cosas o no. O simplemente te gusta o no te gusta. Juego como una especie de, como de cara operada, ¿no? La idea era encontrar una cierta perversión, ¿no? El arbolito, ahí como una capilla detrás, parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando otra cosa, ¿no? Y bueno, una escena en el metro. La idea es que pudo haber ocurrido algo con más que nada con este personaje que mal mete, digamos. Siempre hay uno que mal mete. Siempre hay algún villano por ahí. Muy espontánea, muy que sale esos primeros trazos, esa primera impresión. Voy encontrando formas, cosas que tienen que ver siempre con mi figura, ¿no? Pero yo nunca sé anticipadamente cómo va a ser la composición o qué personajes. Sí, siempre sale este mundo mío, estos personajes míos, pero nunca sé cómo van a estar en la obra, ¿no? Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Ir descubriendo que te sorprenda, ¿no? Que si no sería un aburrimiento total, ¿no? La idea es que la obra te vaya sorprendiendo, ¿no? Porque en fin, en definitiva es como un juego, ¿no? De descubrir, ¿no? De ir descubriendo cosas, que vas encontrando formas o personajes. Y aparte, esta obra hoy es así, como no está terminada, justamente hoy es así, pero mañana puede cambiar totalmente. Y bueno, eso es lo sorprendente del proceso creativo. A veces mis cuadros, hoy vemos esto, pero de repente me da la locura y los transformo todo. Hay por ahí cuadros que sobrevive esa imagen y trabajo esa imagen, o hay otros que los mato y creo otro, ¿no? Un poco la idea. Pero sí se van transformando todo el tiempo, ¿no? Es como una metamorfosis hasta el momento que le pongo la firma y creo que está terminado, ¿no?